Claro, no salió el 100, Banco. Pero podría salir el 100 Tentei. No estaría mal. ¡Chainé! ¡Chainé! Aprovechando que tenemos intercambio, no tenemos intercambio con suerte, pero aprovechamos el intercambio del evento. Vamos a cambiar un Rayquaza por un Hipopota Shiny que me guardó Alfred, que me faltaba para la colección. Así que gracias, Alfred. Ven ahí. Ayer nos juntamos también con Alfred. Hicimos lo mismo, pero con un Spinda. Salió con suerte ese Spinda y yo le pasé un Rayquaza, no le salió 100. Mira, otra vez. ¡Otra vez! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Ya empezó el Community Day de Bagon. Vamos a subir de amistad con el señor Bomberboy. Vamos a ver el equipo que vengo usando en GBL ahí en la liga, esta, la Copa Selvática. A ver qué pasa, no sé con qué me va a salir. Pero estamos a un día de subir el nivel a nivel 4. Así que la subida a nivel 4 sea épica. Con un buen PvP como debe ser. 1, 2, 3, 4... Yo sé que aguanta un latigazo. Este avalancha también lo aguanta, Mantine. Es bastante tanque. Pasa. Y ahora contamos 2, 1, 2. Tiramos rayo hielo. Le regalamos un básico ahí, no pasa nada. Le entra lo que viene siendo este. A ver si llegamos a tirar el área lace. Ok. ¿Y acá qué hago? Entro con Cloakside a farmear, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a hacer esa. Ya a esta altura ya se habrá dado cuenta del equipo que tengo, muy probablemente. Por suerte el latigazo lo aguanta bastante bien. 3. Ahora. ¡Ay! Hice un básico de más. Ahí hice overtap. Voy a cubrir. Ahí está. Chau, Krayli. ¿Con qué me saldrá? Un fuego. 1, 2, 3. A ver qué hace, si cubre o no cubre. Cubrió. 4. Bien, bola sombra, tiene que hacer uno más. Sí, tiene que hacer uno más para tener una voz cautivadora. O no, le tiramos roca afilada de una. Porque creo que el terremoto no llegaba. ¿Cambiamos? Bien, salió bien. Cachamos la voz cautivadora. Y entra Wisin. Y Wisin, bueno, ya Wisin no tiene mucho que hacer, la verdad. Yo creo que con dos bombas fango ya esto lo debilitamos. Creo yo. Tiramos bomba fango. Y otra bombita fango pa' tu casita, Wisin. Adiós, adiós, adiós. Chao, Bomberboy. Gracias por la pelea, muy buena. Sobrecalentamiento, espectacular porque tiene menos el sol. Y ahí subimos a nivel 4, sí señor. Paso, aprovechamos porque hay triple experiencia por captura en el Community Day. Y pimba, 100.000 más de experiencia. Y ya que estamos, vamos a abrir algunos regalitos también, ¿no? Vamos a subir con este muchacho. Que este chavo, no sé, de Japón, creo, no sé. Mi bolsa está llena, vamos a abrir igual, muchacho, sí, abrir igual. Ahí está, subimos a nivel 4 con este muchacho. Con este muchacho también vamos a subir, pero a nivel 3. Y vamos a subir con Nicor 92. También subimos, creo que a nivel 4, sí. Y con Sofi, que vendría que abrir el regaluti, ella. Así que espero que se dé cuenta y me haga el regalo ahora que estamos en evento, ¿no? Ahí tenemos 200k más de experiencia, 100 más. Y dos más faltan. O oh, no hay más. Ese era el último. Perfecto, ya empezó el Community Day, así que vamos a jugarlo. Bueno, empezamos con el Community Day clásico. Acá hay bastantes Bagon. A ver si este Shiny no lo es. Este por acá, Shiny, tampoco lo es. Acá tenemos muchos Bagon para chequear. Y después que lo vaya atrapando la pulsera. Porque recordemos que es un Community Day clásico, ¿no? El día de hoy, para mí va a estar jugando más la pulsera que yo, cliqueando en cada Bagon. Aunque la experiencia no me viene nada mal, la pulsera va a estar haciendo las suyas muy probablemente. Ninguno de estos es Shiny. Quiero mi Shiny, loco, de 2024, ¿no? Todavía no hay Shiny. A ver si la pulsera atrapó acá alguno. Ah, mira, ya está listo. La pulserita atrapó dos Shinies. Esperemos la confirmación de que salga algún 100 o algo para ir a buscarlo. O quizás no. ¿Hay algún Entei? No hay ningún Entei. Bueno, vamos a caminar. Encontramos con el don Alfred, que me va a enseñar cómo es esto de la organización de que hace nidos. Básicamente que te dan el ticket de un dólar por la comunidad. Y que bueno, la primera vez que vengo yo, Alfred ya lo hizo, así que me va a explicar. ¿Cómo es, Alfred, esto? Registrar. Registro. Y un check-in, ya está. Eso solo funciona si estás en el lugar y en el tiempo. Ok, o sea, tenés que estar acá sí o sí. ¿Es sí, el código? Copiar y vas a Pokémon Go Web Store. Ah, la página. Sí, ahí lo canjeas. Ok, vamos a abrir entonces Chrome. Ahí tenemos la página, vamos a canjear oferta. Nos logueamos todo para hacer el redeem. Pegamos el código, no me lo roben, igual no me lo pueden robar. Aplicar, has canjeado esta oferta. Volvemos a lo que es el juego. Ahí tenemos un Bagon, que a ver qué es. Despacio, ya que estamos. ¿Qué onda, boludo? Un 96. Bueno, y ahí supongo
va a salir un cartelito, enhorabuena, canjeado correctamente la oferta en línea. Y en teoría acá ya tenemos la misioncita de Willow, que de eso vamos a tratar el video de hoy en parte, ¿no? Ya como para ir dándole otra chicha a los videos, ajá, ya veo, ajá, ajá. Oh, qué bien verte de nuevo, el buen Eji, bofua, loco, que pongan ya por favor textos en latino porque esto me pone mal, me pone mal. Estaba absorto de investigación en un curioso fenómeno que se da en la zona, es posible que te hayas dado cuenta, no me digas. Es una broma, ¿verdad? Sabes que de lo que hablo, ¿no? De estas grandes piedras rocas que hay por todos lados. Igual, puede ayudarme en la cita y ayudar, güey. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer 5 buenos lanzamientos, capturar 15 Bagon y dar más poder a un Pokémon 10 veces. Facilito, 4 pasos y lo vamos a hacer en un plis plas. Bien, chicos, salió el tercer Shiny que faltaba. De el Don Bagon, al menos que la pulsera haya hecho más de la suya y haya atrapado más, es el primero que me sale a mí físicamente a los 20 minutos de empezar el Community Day. Ven ahí ese Bagon, vamos a ver si es bueno o es mal, es malísimo, no importa. Lo que me falta hacer acá de las misiones, pues ya completé los tiros y completé los Bagon, que bueno, básicamente lo hice junto a los tiros y la pulsera, que se fueron atrapando. Y bueno, ya que tenemos el Shiny, vamos a subirle 10 poderes, ¿no? Vamos a subirle 10 aquí, pum, vamos a reclamar esto. Y nos da otro Bagon, es malísimo. Vamos a ir a la segunda parte de la misión. Reclamamos un incienso, que por cierto no tiene incienso, así que me viene bien para usarlo. 3000 polvos, comenzar encuentro, que no sale Shiny. Y vamos a ver qué nos dice Willow. Interesante, se parece que Bagon, el Pokémon cabeza de roca, es responsable de este rocoso caos. El sueño de los Bagon es pasar todo el día volando entre las nubes. Frustrados ante la imposibilidad de volar, parece que se desahogan dándose de cabezazos contra rocas enormes hasta hacerlas añicos. O sea, que se pelean porque no saben volar los Bagon. De hecho, según una teoría, los fuertes cabezazos que propinan estimulan las células implicadas en su evolución. Fascinante, ¿verdad? Pongo la teoría de práctica y vamos a evolucionar Bagon, capturar 15 Bagon. Bueno, tengo que transferir, capturar y evolucionar. Fácil. Gente, el Alfred me hizo dar cuenta que no tiré Mega, así que vamos a usar a Mega Salamence, ya que estamos en el Community Day de Salamence, bueno, de Bagon en realidad. Y de paso, Cañazo, también les quería mostrar que estoy subiendo mi Pachirisu 100% para Pepe. Me faltan unos cuantos caramelos, así que lo tengo que poner eufórico para llevarlo al nivel máximo. Y también quiero dejar registro acá en video el tema este de mi experiencia, que tengo 14 millones, y los kilómetros que caminé, los polvos estelares, que los polvos estelares los tengo en 5.769. Vamos a ver con cuánto terminamos el día. Bueno, ahí acabo de completar las misiones. Lo único que tengo que hacer ahora es tirar 10 Bagon, que vamos a hacer así, 11, porque puedo, no, etiqueta no. Los tiramos y vamos a completar la misión de Willow. Ahí está, piñitas, caramelos, un Pokémon que debe ser Bagon. Efectivamente, Bagon atrapado, 100%, casi, pero no llegó, no le dio la nasta. Completamos acá la misión, huevito de experiencia, que también no viene tampoco nada mal. Comenzar el encuentro, Bagon no shiny, por supuesto. Ahí está, Bagon atrapado, es 100, no es 100, no está. Pues bien. Y Willow, a ver qué nos dice Willow. ¿Qué tenemos acá? Vaya, vaya, el Shelgon, el Pokémon resistencia, gran trabajo. La coraza de Shelgon es dura como el acero y hace rebotar los ataques enemigos. Ese Pokémon se esconde en las cavernas para evolucionar. Mientras se recluye en su dura concha. No voy a decir eso. ¿Por qué no ayudamos a su Shelgon literalmente a sacar nuevos horizontes? ¿Qué nuevos horizontes para Bagon? Acierta 3 grandes lanzamientos de bola curva, capturar 15 Bagon y evolucionar un Shelgon. Facilito también. Así, mientras la pelusa atrapa, voy a evolucionar. Bien, gente, ya está, ya completé la misión de Bagon, la parte 3. Me voy a quedar acá un toque porque acá hay sombrita. Ahí está. Vamos a usar un segundo, reclamamos. Bagon nuevamente. ¿Sale 100 o no sale 100? No lo sabemos. No es un 100, es malísimo. Y vamos con la otra parte. Nos dan un Radar Rocket, un Pokémon que debe ser Bagon, supongo, Shagon o Salamence. Es un Shelgon, atrapadazo, malísimo. Vamos con la última parte de la misión. No sé qué dijo ahí porque lo pasé. Ahora que pues fui, puede volar, Salamence surca los cielos, una sonrisa, rostro, y bla, bla. Bla, bla, bla,
Alola. Tengo que decir esto, abre la puerta a preguntarnos qué más pueden lograr los Pokémon de tipo dragón. Es toda una fuente de inspiración, aunque no te recomiendo que los golpees con tu cabeza contra las rocas para hacer que se cumplan tus sueños. Estoy convencido de que ni siquiera el cielo es un límite. Te Willow, por favor. Bueno, está bien, qué sé yo. Reclamamos, completamos la misión. Y esta es la misión de un dólar, muchachos. Esta es la misión que nos da de si pagan un dólar, es esta. Imagínense lo mala que es que la tienen que regalar. 1, 2, 3, quedó. Valoramos, es 100, no es 100, no lo es. Y completamos desafío de colección porque estamos en grupo con Alfred y con Nico. Reclamamos las pokebolas y ya nos van a dar acá el Sabamans. Comenzar encuentro, shiny, no es shiny. Atrapamos. Excelente, así de una, uno no quedó. Ahí está, muchachos, Salamans atrapado con un tiro espantoso, pero tuve que tirar piña dorada, no quería quedarse. Ahí está, es malísimo. Y ya está, completamos la misión de Willow y tenemos también esto para hacer. Tengo que hacer un par de reclutas rocket, no lo voy a hacer ahora. También tenemos que hacer esta investigación brillo caritú, que esta es la de Coso, creo, la de Shaman Shiny. Quedarán ahí para otro momento. Vamos a seguir atrapando Bagon. Ahora sí, full hardcore. Me acaba de pasar un tipazo el Alfred. Como olvidé de tirarse incienso, vamos a tirar el incienso. Vamos a tirar huevito suerte. Y el tip que me acaba de pasar Alfred, que yo lo había leído pero me lo había olvidado, es que cuando ustedes tocan en el huevo suerte, en la pantalla, no me sale a mí, Alfred. ¿Por qué? No me sale, mirá. ¿Por qué no me sale? A ver, ¿con el incienso? ¿Con el incienso? Tampoco. No, bueno, no lo debo tener actualizado, pero supuestamente si tocaría en el huevo los numeritos de la... Ahí está, mirá. Mírenlo, Alfred, ahí está. Esto me pasa porque ya no tengo más. Claro, para que vean que no estoy mintiendo. Pero a mí no me sale. Yo estoy tocando y no lo da. Así que tengo que entrar a los objetos, tirar huevito, entrar a los objetos, tirar otro huevito. Y vamos a tirar ahí una hora y media de huevo y vamos a seguir capturando Bagons. Que tenemos intercambio, no tenemos intercambio con suerte, pero aprovechamos el intercambio del evento. Vamos a cambiar un Rayquaza por un Hipopota Shiny que me guardó Alfred, que me faltaba para la colección. Así que gracias, Alfred, ven ahí. Ayer nos juntamos también con Alfred, hicimos lo mismo pero con un Spinda. Salió con suerte ese Spinda y yo le pasé un Rayquaza, no le salió 100. Mira, otra vez. ¿Otra vez? ¡Opa! A ver. No. Ah, malísimo, pero ahí tenía que pasarte el Dialga. Yo te dije. ¿Por qué me haces caso? No tengo que hacer más caso, Alfred. Ayer pasó exactamente lo mismo, él quería Dialga. Digo, no, esperemos que tengamos amistad con suerte para estar seguro, qué sé yo. Salió con suerte y le salió malísimo, así que si le salía de alga iba a ser mejor. Gracias, Alfred. Bien, gente, upgrade. De una hora, una son las 3 y 7 de la tarde. Atrapamos bastantes Bagons, nada bueno, nada interesante. Un Shiny por ahí que lo atrapó la pulsera. Con suerte, Hipopota que nos pasó Alfred. Un Jolteon que salió de misión. Nada, muy interesante. El Salamán que evolucionamos. Otro Bagon Shiny. Dos que atrapó la pulsera al principio del evento. Y después, no mucho más. Estos son los Shiny ya de ayer, anteayer. Así que vamos a ver y vamos a chequear a ver si salió alguno interesante. Para PvP salieron algunos. Este podría llegar a ser, quizás. Este potencialmente podría llegar a ser bueno, ¿eh? 0, 13, 14 podría llegar a ser bueno. No lo sé, pero le voy a poner estrellita de momento. Este también podría llegar a ser bueno. Este Wimpo también, pero ya tengo Wimpo para Super, para Ultra y para Master, así como que no necesito. Este Bagon quizás también. Este quizás, no sé, no me acuerdo los IV para PvP, la verdad. Pero bueno, salió también un Setoto acá. El Setoto le decimos con el Kingo. Después, nada más interesante. Algún 100, dudo que haya salido. Si no me habría enterado, no salió ningún 100. Y un 0 IV, tampoco salió 0 IV. Así que esta la actualización, que de paso ya vamos a aprovechar, me quedan una hora de huevito. Voy a tirar la expansión de Palkia para poder aprovechar y que salgan más. Lo voy a tirar por media hora nomás y a la otra media hora lo voy a tirar a Dialga para que el huevo suerte me dure un poco más y no tenga que gastar otro, básicamente, ¿no? Que bueno, ahí completamos otra misión. Ven ahí. Bueno, ahí tenemos a la expansión de Dialga y en breve abre un Entei en 2 minutos, así que en un ratito vamos para allá. Y va a caer muy fácil igual. Somos 17. Si Cher cayó con 3 personas, con 17 cae, pero enseguida. A veces sale Shiny, ¿no? El Entei estaría bueno. Estaría bien que salga Shiny el Entei. No sé si va a ser el caso, pero estaría bueno. Y Shiny, no salió Shiny. 23-47. No sé, no tengo ni idea si es bueno o es malo, la verdad. Me quedo casi a la primer pokebola. Bueno, a la primera en realidad, como siempre. Valoramos y es un asco. We'll be right back.
muchachos, tenemos que hacer lugar porque me quedé sin lugar, así que vamos a tirar los Pokémon, vamos a excluir los XL, por supuesto, porque lo necesito poner en algún concurso. Sacamos el cable de acá que molesta y ahí está, me quedaron los tres Beagon estos, que de hecho, ya que estamos, vamos a los concursos que están acá abajo y vamos a poner uno acá, lo cambiamos por este de 1046, no sé en qué rango quedaré. Rango 2 está bastante bien, vamos al segundo, que te debería de ser Salamence. No, acá no, tendrá que evolucionar uno XL y ponerlo acá, que bueno, después lo voy a hacer, tenemos tiempo para las 8, ahora es momento de jugar, o seguir jugando mejor dicho. Community Day, que hay un montón. Bien, muchachos, pasó una hora más, vamos a actualizar, vamos a cambiar a Palkia por Dialga, porque me queda un minutito de huevo simplemente y quiero que dure una hora más. Ahí está, así no tengo que usar huevo y usamos el corte vacío de este muchachón, y también evolucioné a los Beagon para ponerlos en los concursos como Salamence. ¿Cuánto me quedaba? 48 segundos de huevo me quedaban, ahí estaba jugadísimo, estaba rejugado, boludo, rejugado. Y cambiamos acá el Salamence, ahí pimba, a ver en qué puesto queda, rango 1, y el segundo, ahí pimba, rango 2, no está nada mal, así que vamos a seguir capturando. Terminó Community Day, tenemos a 9 minutos de que abra un Entei. Allá tenemos otro que abre en 11 minutos y allá tenemos otro que abre en 36 minutos. Muy probablemente me quede hacerlos a los 3. Y en el Community Day básicamente sacamos algo interesante, como es este Beagon en ranking 31, que lo voy a evolucionar ya porque si no después me olvido. Y ahí está, mirá, ahí tengo un Salamence para PvP, ranking 31, bastante bien. Y ahí está, GL731, bastante bien. Y después conseguí los caramelos XL, no sé cómo estaba de caramelos antes de empezar, no me acuerdo. Pero quedamos con casi 5.800.000 de polvo, 4.500 caramelo y 797 XL. Bastante bien, creo, ¿no? Bastante, bastante bien. Después, bueno, vacié la bolsa dos veces. Shiny sacamos 21. Estuvo bien el Community Day en sí. Muy chill, muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Aproveché la experiencia también, que la experiencia me quedó en 15.824. Bien ahí. Capturados, no sé cuántos tenía, pero son esos. Y caminamos unos 7 kilómetros aproximadamente, una cosa así. Así que nada, vamos a esperar estos Entei oscuros que están por acá. Los vemos para ir terminando el video. Ya empezó el segundo Entei del día de hoy. A ver si sale ya. Me compré una cajita que está de oferta. 195 monedas y un incubador. Creo que está bien. Lo necesito para hacer los otros dos Entei que están allá. Así que no van a venir más los pases premium, la verdad. A ver si a alguien le sale Shiny. Estaría bien que salga Shiny, ¿eh? Sí, por el bajón de no salir el 100 de Beagon, boludo. Claro, no salió el 100, vale. Pero podría salir el 100 de Entei. No estaría mal. ¡Shiny! 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 ¡Sí! ¡Shiny! ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Shiny! ¡Sí! ¡Shiny! Saltemos adelante de la cámara. ¡Shiny! Cinco años tenemos, muchachos, 5 años. Pero salió Shiny. Muy bien. Es malísimo, ¿no? Es malísimo. Puede salir para Ultra, quizás, así que... ¡Shiny! Ven ahí. ¡Shiny! ¡Vamos! Lindo, el Entei Shiny. Ahora solamente falta el Suicune y el Raikou, que Raikou no hice ni uno. No sé por qué, pero no hice ninguno. Ahí cayó el segundo Entei. A ver, ¿qué onda? Capaz sale Shiny también, no lo sé. Ver el resultado, rescatar Pokémon y no salió Shiny. 24-22, malísimo. El 100% es 24-80, así que nada, me voy a tomar mi tiempo para atraparlo. Después veo si hago el otro o capaz no, no lo sé. Como les dije, es malísimo. A ver, el último Entei del día. A ver si sale Shiny. Shiny. No, 24-08, muy malo. Bueno, así como terminé de hacer el último Entei del día de hoy, que por suerte salió el Shiny a la segunda raid, ¿no? Sí, a la segunda raid, y se me apagó la cámara. Estoy grabando esto con el otro celular. Y nada, gente, muchísimas gracias a todos por ver el video. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más, y nos vemos en la próxima. Bye.